Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro retro gameplay con su amigo y camarada Vicious Punk. En esta ocasión para jugar al Mortal Kombat original de los arcades fichines. Y bueno, vamos a llegar hasta el final del juego con Sub-Zero, ¿no? Y haciendo la fatality. Bueno, me costó bastante agarrar la mano otra vez. No lo pasé de una, ¿no? Yo cuando era pibe lo pasaba con una ficha en las máquinas grandes. Pero bueno, esta vez tuve que practicar bastante para poder pasarlo. Está con la dificultad de arcade, no se puede hacer trampa. Es así como estaba tal cual en las máquinas grandes, ¿no? O arcades. Así que bueno, con Sub-Zero. Vamos a hablar un poco de la técnica que usé. Bueno, acá por ejemplo, esta era la típica cuando era pibe, para pasarlo con una ficha. Ir saltando para atrás y para adelante y buscando el timing y la distancia a los personajes, ¿no? Bueno, este pseudo truco se puede hacer en los tres primeros, personajes sin ninguna clase de dificultad. A partir del cuarto se va complicando, pero también con ese truco hay fatality. La fatality antes de seguir es te acercás adelante, abajo, adelante y el botón de piña alta. Bueno, a partir del cuarto más o menos se complica, te pueden ganar un round o te pueden ganar, pero si tenés el timing, le buscas la distancia justa, los vas a pasar, aunque te ganen un round, ¿no? La cuestión es que si perdés el timing, te arrinconan, te sacan la ficha y te boletean, así que es un poquito cuestión de suerte también. Bueno, acá en esta partida me salió bastante bien, ¿eh? O sea, si vas a hacer poderes se complica, esa es la manera básica que tenía de jugar cuando tenía 13 años en la máquina arcade, ¿no? Las máquinas grandes. Saltando para atrás y para adelante, escapándome con las volteretas hasta que le buscaba más o menos la distancia y lo podía ir talando hasta liquidarlo. No es muy vistosa esta manera, pero sí es efectiva, ¿no? Como están viendo. Y bueno, después, más adelante, nos vemos obligados a usar otras técnicas, ¿no? Para ir alternando esta, pues si no, estamos en el horno. Sobre todo en en Duras Match, que ahí se empieza a complicar, ¿eh? Cuando tenemos que enfrentarnos a dos personajes al mismo tiempo. Bueno, toma, Kano, no, este no me salió. Le perdoné la vida porque fui muy rápido y perdí mucho tiempo. Y el joystick andaba mal. Andaba perfecto el joystick. El manco soy yo. Bueno, Raiden. Este es un oponente bastante temible. Porque Raiden siempre nos las complica, ¿eh? Igual que Scorpion. Pero tampoco es tan duro el obstáculo. Una vez que le agarras la mano. Además, esto siempre. O sea, los personajes siempre tienen un patrón de movimientos que si lo memorizás y sabés lo que van a hacer, después de jugar muchas veces, porque yo jugué, no sé, habré jugado 30, 40 veces ayer cuando estaba grabando el gameplay, porque estuve relatando en off, hasta que pude ganarles, pero renegué mal, ¿eh? Renegué mal, sobre todo contra Goro y Shang Tsung. Ahí en el Duras Match también, estaba las puteadas, pero bueno, me puse y dije, no puede ser. Con 13 años lo pasaba con una ficha, ahora no puedo. Toma, fatality. Adelante, abajo, adelante. Piña alta. Y Raiden se quedó sin cabeza. Y esta otra. Porque en el arcade no sé si era más fácil o no. Pero siempre le erro. En todos los gameplays hice una vuelta y una Mega Drive también. O sea, porque toco. No tengo donde apoyar el joystick, entonces me lo pongo en la otra mano y le doy a los dos botones. Y tengo el botón de cubrirme, que es el que usa. El botón de cubrirse es el que usás para pegarle a las tablas. Lo tengo donde vendría a ser el L1 o R1 del joystick. Entonces cuando suelto la barra de energía para tocar el L1, ¡pum! Baja y ahí hago cagada. Pero no es relevante tampoco pasar con éxito ese nivel. Es por cuestión de orgullo personal, diría yo, ¿no? Bueno, acá ya dejamos al gritón de Liu Kang tirado en el piso con ese valero. Miren el valero que me traje. No tiene buen físico, parece, no sé. Si hubieran buscado uno mejor para hacer el Liu Kang, pero en esa época parecía alucinante porque Bruce Lee no tiene nada, es medio como que. Parece un pibe chorro en cuero con las zapatillas fila o Nike ahí que te vino a afanar la capucha, ¿viste? No sé qué.
Adelante con ese pasito de Antonio Ríos, le falta el sombrero, pero le robaron la camisa. Tomá, Liuskin, ¿querés gritar? Gritá, tomá. Otra cabeza para la colección. Es como la película Hostel, ¿eh? Lo dejo colgado como un trofeo en la pared del living. Y hay Samsung que se desploma a los aplausos. Como vieron, hasta ahí todo rápido, entre comillas, y relativamente fácil, ¿no? Para un anciano como Luis Uspang, de haber pasado después de tanto tiempo el Mortal Kombat Arcade, o Máquina Grande, para que no se me ofenda a mis compatriotas argentinos y los arcades, no decimos nosotros los arcades, dice el otro. Las máquinas grandes, los fichines, ¿eh? Decir, vos no sos europeo y sus punk, ¿por qué decís arcade? Sos un fantasma. Bueno. El término correcto. Término correcto, quiero decir. Bueno, ahí está. Scorpion, ya dejo hablar un poco, boludo. Scorpion ahí, complicándome la vida. Me gana el primero, porque ¿qué pasa? Cuando yo hago esas volteretas para buscarlo, con el Kane Over Here, con el gancho ese, me caga la vida. Ahí con ese. Me jode la vida, me mete un gancho y me hace mierda. Pero, o cuando saltás también, ya empieza, sube significativamente, perdón, la inteligencia artificial, ojo. Ya se vuelve más inteligente, viste vos. Y entonces cuando salto me tira la patadita en el aire y me caga. Me tira esa y me manda la misma mierda. Pero no, ahí se viene la remontada épica. Toma, Sub-Zero wins. Round 3. Estamos 1 a 1 y bueno, en esta también. Si hacemos ese truco, le ganamos con facilidad, ¿eh? Porque ahí le agarra el timing. Pero en cuanto le erro una, ya me la complica. Le va a empezar a hacer de la suya. Oh, no, no, esta no era. Ahí está, finishing. Bueno, me quedo con la cabeza de trofeo y bueno, vamos al próximo combate. Ahí está. Mi cabeza nueva para la colección, ¿viste? No colecciona juegos, no colecciona a consolas, no colecciona fósforos, colecciona cabezas, el hijo de su madre. Que coleccione... ¿Quién dijo eso? No, no, eso no lo diga, Visu Fan. Bueno, Sonya Blade. También, si no le erras al timing, es relativamente fácil haciendo este pseudo truco. O esta, más bien, esta táctica, ¿no? Que como le dije, no es vistosa y parece aburrido jugar así, pero bueno, es lo que hay, es efectiva. Porque no soy un super jugador pro para hacerme ir haciendo todos los superpoderes. Y, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Demasiado que llegué a la final y la pasé. Ahí está. La primera para Sub-Zero. Es un videojuego corto, si le agarras la mano. Es difícil las primeras veces, yo creo que eso era el truco de las máquinas. Hasta que le agarras la mano, que te deja agarrar la mano, ¿eh? Si no sería frustrante, un par de fichas te gastás. Yo creo que un par de morlacos significativos tenías que dejar para aprender a jugar al punto de pasarlo con una ficha. Pero lo aprendía. Yo me acuerdo que lo pasaba con 13 años, igual que el Street Fighter, con una sola ficha. Después de haber jugado muchísimas veces, ¿no? Y así todo, además, a sabiendas de que lo iba a pasar con una sola ficha. Lo volví a jugar y lo volví a pasar. Como no lo podía tener en mi casa, decía, bueno, lo paso y iba a jugar siempre al mismo encima. Iba al que sabía que iba a ganar seguro, igual que el Doble Dragon, que lo pasaba con una ficha, con el truco del codazo. El Football Chan, tirando el centro del costado. Bueno, pero eso es para otro video. Acá estamos jugando al Mortal Kombat y ahí Sonya Blade va a ser víctima del truco pedorro y cobarde del Visus Punk, de cuando era chico, ¿no? Y así todo, antes me salía mejor cuando era pibe, ¿eh? Me salía mucho mejor. Ahora manqué bastante y puteé bastante. Casi más que pido las pastillas para el corazón a mi mujer. Le digo, pues, estaba renegando tanto en poder ganarle. Me decía, ¿por qué puteás tanto? Bueno, puedo ganarle esto y cuando tenía 13 años le ganaba. Pasame las pastillas para el corazón. Bueno. Nuevamente fallando la prueba de romper los mármoles. Y me suena el celular que tengo al lado cada rato, me joden todo. Primero fue el celular de mi mujer que lo tengo acá donde, en el setup, ¿eh? Y después el mío que está al costado. También
y me caigo en todo, pero no voy a volver a grabar, así que se vaya todo a freír churro. Y acá también, yo contra yo en el Mirror Match, Sub-Zero wins en el primero. Y en este creo que me ganaba. Bueno, la cuestión que para llegar al final, más o menos, ¿no? Capaz que ustedes lo pueden pulir más. Es encontrar la vuelta a el patrón de movimientos. Y bueno, con esta es una manera, como les dije, tenía sentido la máquina grande en el arcade, ¿no? Porque estabas pagando una ficha y querías hacerla durar. Yo creo que el MAME o en el emulador que uses para jugarlo no tiene mucho sentido, porque lo tenés en tu casa y puedes jugar todas las veces que quieras. Pero preferiría jugar de una manera más vistosa, más divertida. Pero de esta manera más o menos tenés un 90% asegurado una vez que le agarras la mano a que vas a llegar al final. Si no te gusta ni perder a la bolita, ahí con ese más o menos la pilotea. No te gusta ni perder jugando al balero. Entonces haces eso, aunque no te vea nadie, ¿viste? Decís, no, no puede ser. Quiero ganar aunque nadie me vea. Hago esta trampa cobarde. Igual se van a acordar los que ya jugaron de pibes a este en las máquinas grandes, que así se pasaba, ¿no? Haciendo esto, huyendo cobardemente. Ahí está, este no le puedo sacar la cabeza. Le perdoné la vida porque soy yo mismo. Entonces, si no me iba a arrancar la cabeza a mí mismo, le pegué una piña y lo dejé dormido. Ahí se viene lo complicado. Se viene lo grosso, ¿viste? Porque acá viene el Endurance Match, ¿viste? El Endurance Match, ¿viste? Se complica porque vienen de a dos, te patotean, ¿viste? Bueno, Endurance Match. Se complica. Acá puteé como loco y pensé que no iba a pasar de acá, pero pasé. Y encima, después tenía que grabar. Puteaba y decía, cuando esté grabando el gameplay me seguro que me van a ganar igual y voy a estar 20 horas para grabarlo, pero no. No perdí tanto grabando el gameplay, después lo edité un poquito por ahí y ya está, ¿viste? Y parece que juego bien y todo. Que puedo ganar un campeonato internacional de Mortal Kombat, pero no. Soy horrible y soy remanco, pero, ¿viste? Kano, ahí se notó la edición. Porque ahí toqué el botón y se veía ahí el menú de la computadora y dije, no, no puede salir el menú de mierda este, así que lo corté. Seguramente porque alguien estaría molestando, un perro ladrado, mi mujer me estaba puteando, ¿qué estás haciendo? Ya sos grande para hacer esa boludez, vení acá y dormite, que tenés que ir a laburar mañana. Más o menos así, ¿vieron? Mentira, eso no es mi mujer, estoy jodiendo. Ustedes no pueden ver la cara de las señales de mis ojos pidiendo ayuda porque es un audio, ¿no? Pero es el audio, pero no me ven. Si saliera en cámara tampoco lo podría hacer porque si se dan cuenta me mataría. Qué manera de decir pelotudeces, chicos. No, Kano es bastante difícil, un rival a tener en cuenta, pero igual. Y más si vienen dos. Y Raiden otra, ni te cuento. Pero igual, pude pasarlos. Por eso está el video, ¿no? Colgado en YouTube ahora. Porque lo pude pasar. Igual envejeció con gracia el juego, ya hablando un poco en serio. Bastante bueno hasta el día de hoy. Jugarlo es un placer. Jugar este juegazo, este ultra clásico de todos los tiempos. Buenísimo. Alucinante. No pierde nunca el encanto. Es un juego realmente clásico, ¿eh? Yo tenía duda de subirlo. Digo, Mortal Kombat. ¿Cuántos no lo subieron ya? Subir eso no da, pero dije sí, me colé a jugar y ya que está, dije me lo pongo a grabar y comparto un video de Mortal Kombat original de los bichines. Bueno, Liu Kang de vuelta. El pibe chorro en cuero que me quiere fanar. Dice, guacho, dame un peso para la birra. No, loco, no te doy nada. Tomá, te congelo, hijo de puta. Fuiste. Le viene este otro que es un botón igual que yo, con el gancho ese de mierda. Pero bueno, no va a poder conmigo. Ven, ahí está, patada baja, haces la barrida. Y ahí tenés que empezar a usar otro tipo de técnica. Oh, me maté con la técnica, mirá, me ganó Scorpion, la puta que lo parió. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Ahí está, una patada. Y este creo que... No, este creo que le gano así fácil. Pero ya ahí tengo que hacer la combinación entre las patadas, la barrida con patada baja y congelar con el hielo, ¿no? Ahí me puso con esa.
Y ya después cualquiera, hacer la que te salga ahí tirando piñas, ¿viste? La cuestión es pasarla. Y este cayó en el truco del timing, pero ahí se destildó. ¿Y me va a cagar? No, no, porque tengo que ganar yo. Ahí está la remontada épica, sí. Tomá. En tu propia jeta, loco. Si algo que me revienta a esta zona que ya no ya convive conmigo es el ruido de, el ladrido de los perros, que hay 25 millones. Pero bueno, que se expresen tranquilos, si salen, salen. Se expresen tranquilos, dice el otro. Qué bárbaro. Vicious Punk, ¿qué te pasa, Vicious Punk? Se deben estar preguntando ustedes, ¿no? O están diciendo, este fantasma, ¿qué dice? Este pelotudo. Qué hijo de puta, está ahí. Casi me la complica. Porque, ven, ahí tengo que usar el hielo. Porque si no estaba en el horno, o sea. Claro que voy con eso. No es solamente saltar y pegar patadita. Ahí casi me caga. Ahí ya tengo que hacer la remontada épica. Ahí está, de orto, pero bueno. Y te arranco la cabeza por puto. A lo que voy. Es efectivo ese truco de saltar, volver, tomar el tiempo. Hasta te puedes ir escapando a los saltitos en los primeros personajes. Del 1 al cuarto o al tercero. Depende si tenés cómo te toque el algoritmo del juego. Y después en adelante más o menos se complica. A partir del Endurance Match ya se complica bastante. No te va a ser fácil hasta que no agarres la mano a los personajes, a los movimientos y el patrón que siguen los personajes. Y bueno, después con Goro, que es una pelotudez que te gana 10.000 veces hasta que te das cuenta que si saltás y le pegás patadas como él lo haces mierda, todo bien. El más fácil es Goro. Y después Shang Tsung, que el viejo hijo de puta, ¿eh? Te tira esos poderes que hace. Que si te agachás no los tira, porque se arruga, se caga en las patas. Entonces, cuando te le acercás, lo tenés que madrugar, le tenés que ir a meter presión a Samsung para que poder ganar. Bueno, ahí me ganó Sonia, pero no importa. Este creo que es el último Endurance Match antes de Goro. Sí, este es el. Sí, antes de Goro. Cuando le gane a estos, viene Goro y después, respectivamente, Shang Tsung, el hechicero, que es amigo de Alcides, es el que cantaba cumbia. No sé qué tendrá que ver, pero es un dato curioso que darles, ¿no? Faltan que diga tengo miedo, nada más. Y por ahí en el juego se escuchan los crujidos de los crujidos. Los gruñidos de Goro, ahí que está gritando, no sé qué mierda quiere, que lo caiga a piña. Está tan apurado para que lo caiga a trompada el hijo de su madre ese. Cuatro manos tiene, no sé para qué quiere cuatro manos, no quiero ser mal pensado, pero no sé para qué quiere. Y tiene bastante músculo, así que se ve que las usa bastante las cuatro manos. Muñeco de mierda. Y acá Johnny Cage, Daniel Pesina. Johnny Pastel sería, o Johnny Torta, Johnny Pastel, Johnny Pastel. Dios mío, este otro que el actor de cine no tiene nada. Dicen que está inspirado en Van Damme, no se parece una mierda a Van Damme. Tendría que haber entrenado más para mostrar los músculos. El pecina. Y acá Sonya Blade, que también va a ser cartera. Y cuando le gane, por no decir cuando le va a aparecer Goro, que ya está ahí a los grititos porque quiere que le rompa el alma a Goro, quiere que le rompa, está apurado para que le dé matraca al hijo de su madre. Ahora va a caer, está al caer Goro, ahí está. ¿Qué haces, Goro? Qué coincidencia. Y pues la magia de la edición, porque en la anterior pelea me había quedado trompada así de esa manera. Dije, la puta madre, ahora que estoy grabando, entonces ¡tic! Y apareció, viste, de golpe. En la pelea que yo lo cago a trompada. Y otra vez el celular y me cago en la puta que lo parió.
Es poco profesional, ¿no? Pero no me avivé y no voy a volver a grabar. Dejarlos todos los, la tablet, el celular, todo al lado, justo que estoy grabando en off al lado del micrófono. Entonces, es inconcebible, Bisufam. Sos un pelotudo. Pero como casi nadie va a llegar hasta esta instancia, no creo que lo noten. O sí. Mira, Goro, te haces tanto el poronga, mira, es un heal. Tomá. Ahora le voy a dar para que tenga el viejo forro que viene después tuyo. Más que cartera es valija, ¿no? Porque con el volumen que tiene, puede hacer una valija, un bolso de viaje. No es como la versión de Family, ¿vieron? Que aparece Mini Goro que es una risa, ¿no? Un pelo, pero no sé que es una mierda, pero. De rato cuando estoy comentando los videos me siento cantinfla porque ni yo me entiendo lo que estoy diciendo. Digo, pobres pibes, después cuando me escuchan, no van a entender un carajo si este tipo en qué habla. Pero bueno, así hablo yo. Si lo vuelvo a grabar va a salir igual, si lo vuelvo a grabar va a salir igual otra vez. Así que, ¿qué sentido tiene grabarlo otra vez? Ahí el viejo de mierda este me ganó. Me ganó, hijo de puta. Me atrasó el gameplay, entonces me lo hace más largo y ustedes no lo ven menos, ¿no? Porque si le da fiaca a mirar un video de 9 minutos, imagínate este de 25. Pero bueno, está ahí porque está. Porque, por amor al arte, ¿no? Pero ahora va a cagar fuego. Como dije anteriormente, le metes presión así. Le metes presión, lo apurás, ¿no? Porque si te quedas ahí con boludo, bueno, te caga piña. Ahí, si te agachás, ves que amaga, con no se anima a tirar los poderes. Y dice, bueno, ahí lo cagás, porque eso es lo fundamental. Saber que siempre. O sea, ¿por qué hago esto? Porque ya sé que si me quedo parado o salto a dar una patada, me tira esas mierdas que me saca un montón de energía. Entonces te agachás y no lo tiras, se transforma. Entonces seguís haciendo la voltereta esa, como un personaje común, y le metés presión. Seguís vos tirando, tirando, tirando. Ahí me la pone, ¿eh? Porque no me agaché rápido. Sonó malo la pone, ¿no? Bueno, ahí le puse una patada final y el viejo le agarra un ataque de pironcha, salen todas dentro del cuerpo de él. Y ya está, se terminó el gameplay. Tanto quilombo para esto, ¿no? Muere Shang Tsung, es asesinado por el ninja Sub-Zero y es el supremo guerrero campeón de Mortal Kombat. Bueno, ahí está la historia. Después de recibir el título de gran campeón, Sub-Zero desapareció, volviendo a las sombras. Bueno, después de haber llegado a la meta de ganar el torneo este. El asesinar a Shang Tsung. Un pay large sum of money. Le dio una larga suma de dinero. Vio un defano, mejor te me dale. Bueno, la cuestión que se retiró, además decía abajo, de ese peligroso oficio, después de haber ganado una gran suma de dinero asesinando al viejo de mierda de Shang Tsung, lo podía haber mandado al asilo igual. Pero igual, o sea, aparece después en otras secuelas, en otras entregas, así que seguramente no murió. Así que los cagó Sub-Zero. Le pagaron un montón de guita por algo que no hizo bien. Así que bueno. Dejo de decir pelotudeces porque acá llegó el final del juego, como pueden ver, la presentación de los actores y es el final del gameplay. Muchas gracias por el aguante, por haber llegado a estas instancias y sin más, me despido, mis queridos amigos y camaradas. Un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel. Hasta la próxima.